pasa, Tazamers? Tito y yo los amigos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué de tiempo sin decir eso? Pero tiempo, porque para empezar, los últimos vídeos que he estado haciendo creo que ni he saludado. ¡Manda cojones! Bueno, ya sabéis que la perspectiva del canal ha cambiado completamente y no puedo subir tanta cantidad de vídeos como subía antes, puesto que tengo una vida de mierda muy ocupada, muy ajetreada, y no puedo dedicarle más tiempo de la cuenta a esto, pero de vez en cuando me apetece, me hace ilusión hacer este tipo de vídeos, ¿vale? Me hace ilusión, ¿vale? Es así de claro, os voy a enseñar lo que me han venido a regalar los Reyes Magos porque me hace ilusión. Fin. No hay más, no hay ni más ni menos. Me hace ilusión, y es lo que hay. Para empezar, esta vitrina me la he comprado con dinerito que me han traído los Reyes Magos. Y si no habéis visto el vídeo, que es el último que he subido, que es el anterior, que es la vitrina del dragón, de cómo la monto vestido con un pijama de dragón, porque esos otros regalos de reyes, pues sois mala gente, ¿eh? Sois muy mala gente, tenéis que ir a ver ese vídeo antes de ver este. No merecéis ver este vídeo si no habéis visto el otro, en serio. Os lo pongo en la descripción. Es que nada más que tenéis que bajar, aumentar la descripción y darle clic al vídeo. No tenéis que hacer más nada, no voy a hacer ni buscarlo en el canal, fíjate. Y es el último que he subido, ¿eh? A menos de un clic. No, a dos clics. Ruedita, clic, clic. Pero bueno, sí, si vais a ese vídeo, veis el pijama de dragoncete que me han regalado por los reyes. No lo he traído, estoy vestido, no me apetece quitármelo para ponerme el pijama. Y no voy a hacer este vídeo también vestido así. Pero la vitrina es otro regalito que he montado yo. Y tiene algunas cosillas ya dentro, pero que no son de reyes ni nada, sino que las he metido para que no pillen polvo mientras me pensaba el hacer este vídeo. Me pensaba, no, mientras que sacaba tiempo para hacer este vídeo, para enseñar lo que me han traído y ya poder colocarlo definitivamente para que quede todo muy bonito y guay. Bueno, para empezar, como he sido un chico tan bueno y tan espectacular, me han traído carbón. Sí, carbón. Pero lejos de venderlo, yo me lo como. Para los que no lo entiendan, el carbón que traen los Reyes Magos es puro azúcar, duro como una piedra, pero está bueno, es puro azúcar, ¿vale? Es como algodón de azúcar comprimido a tope, en plan que te lo lanzas a la cabeza y matas a alguien. Pues igual, puro azúcar. Y oye, de algo hay que morir. Después me han traído también algo que de lo que llevo yo detrás bastante tiempo, que es la película de Final Fantasy Adventure Time, la edición especial. Y mola un huevo, ¿vale? Es la edición Blu-ray. Tiene aquí su disquito con su fondo. Mira cómo mola. Yo, si no lo sabéis, es que soy muy, muy, muy fan de Final Fantasy VII, ¿vale? De hecho, aquí... Ahora os enseño la vitrina al final de todo, cuando lo enseñe todo, por no mover la cámara de sitio. Pero aquí tengo... ¡No quiero tocarlo! Que me ha costado mucho limpiarlo. Tengo varias cositas de Final Fantasy y que me molan un montón. Y ahora salió una pedazo de figura de Vincent Valentine. Static Art por 120 euros. Que... También me ha regalado este llaverito de One Piece. ¿Vale? De Luffy. Que no sé si dejarlo dentro o abrirlo, porque es que me da hasta pena abrirlo. Mola un montón. Es del cartel de Se Busca. No sé si esto enfocará. Si lo acerco. No sé si está enfocando. Pero bueno. Os lo enseño. Es el mismo cartel que Se Busca que está aquí atrás de la vitrina, que ahora con la vitrina sí se ven los carteles. Antes con esto de madera asqueroso y los funcos, no se veían los carteles, pero ahora sí se ven. Estoy mirando para atrás porque atrás estoy viendo el reflejo de la pantalla, porque la pantalla no se dobla y sé que me estoy viendo en la cámara que no es. Y debería estar mirando para acá. Sí. Como soy muy, muy, muy fan también de One Piece, pues el funko de Luffy. Y sigo mirando para allá cuando debería estar mirando para acá. El funko de Luffy. Que mola un montón. Lo que no sé si haré con los Funko es sacarlo de las cajas. Porque me da también mucha pena sacarlos de las cajas. Pero mucha pena. No sé qué haré. Seguramente los acabe sacando. Pero es que me da mucha pena que esto es para tenerlos ahí. ¡Ugh! No sé qué hacer. Y por supuesto, como soy también muy, muy, muy fan de Kingdom Hearts, Kairi y Riku. Y me falta Sora, que es que no ha llegado. Se ha perdido por el camino y me tiene que llegar... Se les ha caído a los Reyes Magos por el camino del camello, ¿vale? Se han tropezado, se le ha caído y han ido a buscarlo y a traérmelo. Tengo los tres, ¿vale? Tengo los tres
que son edición exclusiva, creo. Y vamos, edición limitada, al parecer. Y me tiene que llegar. ¿Vale? Pero súper chachi, me encantan. Es que me encantan. Me da mucha pena sacarlo. Pero realmente, por ejemplo, Riku, si no lo saco de la caja, no va a lucir. Porque tiene la espada ahí, tiene la postura y todo. Sí, yo creo que los voy a sacar todos de las cajas y los voy a colocar en la vitrina y ya está. Y vamos a hacer felices los cuatro. También me han traído la leyenda de Final Fantasy 9, ¿vale? Con la portada de Vivi, que es estupendiviosa, muy chachi, y trae un marcapáginas. Aquí la cartulina de la portada y tal, súper chula. Y trae las tres portadas que venden, ¿vale? Que son Gitán, Garnet y Vivi. Yo tengo la de Vivi, pues también trae estas dos. Pues chacho, me gusta más Vivi que los otros dos. Y está muy guay, no me lo he leído todavía. Pero vamos. Es todo texto, como debe ser. Texto, 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 texto. Y es maravilloso. Es un libro sobre el prólogo de... Tiene un prólogo de la aventura, tiene la creación del universo, un montón de cositas súper chachi. Vamos, esto tienes que ser fan de la saga y del juego en concreto para que te guste. De hecho, hace poco ha salido una reedición del libro de Final Fantasy VII y me lo he pillado. Me llega a final de mes. Es que soy así, es que ahora que puedo, pues me lo voy a pillar. Todo esto va a ir a la vitrina, así de claro. Es que vaya a la vitrina de cabeza y me lo voy a ir leyendo con sus cositas. Súper chachis. Y esto os va a encantar porque de esto van a salir dos vídeos. ¿Vale? De esto va a salir un vídeo para cada uno, ¿vale? Esto es el Thousand Sunny de One Piece. Y esto es el Going Merry de One Piece. Son putas maquetas. No son... dibujos ni polla, vamos, os abro uno porque ya lo he abierto para mirarlo. Y hay que montarlo, señores, hay que montarlo. Hay que montarlo y tiene sus pegatinas y tiene todo súper chulo y por detrás tiene las instrucciones en plan de que va ensamblado cada cosa. Tiene las mesas, tiene todo, tiene la bandera y tiene todo. Y esto es una puta maravilla. Será al final una cosa muy chiquitita, una cosita así, supongo que será más o menos de tamaño. Pero tengo el Going Merry y el Thousand Sunny, colegas. Aquí están. ¿Vale? No sé si se verá. El caso. También dije el año pasado, cuando me regalaron el bolígrafo 3D, que iba a grabar vídeos con el bolígrafo 3D. Y en todo el puto 2017 no lo he hecho. Pero esto, de verdad, lo prometo. Voy a montarlo. Y voy a grabarlo en vídeo porque... porque me hace ilusión. Ya está, es que yo ya hago vídeos porque me hace ilusión. No por otra cosa. Los dos putos barcos, es que... ¡Ah! Y me falta el Sora. Me falta el Sora que me tiene que llegar, seguramente la semana que viene. Y... aparte de ropa... ¿Esto, por ejemplo? ¿Esto me lo han traído? No, pero lo de dentro sí, esto sí me lo han traído, ¿vale? Los reyes también. Un reloj. Reloj super chachi. Y ropa. Ropa que ya son... A esta edad es lo que te traen los reyes. Pues... esto que os voy a enseñar es algo de lo que llevo yo detrás. Año y medio, casi dos años puede ser, desde que lo anunciaron. Yo lo tenía en reserva y tuve que cancelar la reserva porque me sucedieron ciertas cosas con las que necesitaba el dinero. Así que de la saga Static Arts Gallery de Final Fantasy Vincent Valentine. Y esta os la voy a abrir. Esta os la voy a abrir porque esta hay que verla. Esta tal como me la dieron, tal como la abrí y lo que era, es que abrí la caja. Rompas. Me encanta Final Fantasy VII y me encanta también Vincent Valentine, ¿vale? Es que es, la figura es espectacular. Espero, no sé si le doy y yo creo que sí, que ya he enfocado bien, ¿vale? Es que la figura es espectacular. Y me encanta. Y es algo con lo que llevo detrás tela de tiempo. Pues ahora ha salido la de la saga Play Arts de Square Enix.
ha salido una de Vincent Valentin que vale 120 pavos, pero es que es espectacular. A mí me gustan las figuras estáticas, no me gustan las que son articuladas y tal. No me suelen gustar, pero es que esas articuladas y... ¡Ah! Como pueda, me la pillo. Y bueno, no me puedo olvidar, por supuesto, de el soporte con los cascos nuevos, ¿vale? Esto es algo que he tenido que pedir yo porque, en fin, he tenido que decirle a los reyes, ¡quiero esto! Y, en fin, ya lo sabía, pero mola un montón con la iluminación de los cascos y todo, ¿vale? Y el soporte, porque siempre tengo los cascos por ahí tirados y al final siempre se me ensucian y se... No, que me ha venido de perlas. Y ya está, súper contento, ¿vale? Os voy a quitar de aquí y os voy a enseñar un poco lo que hay en la vitrina para que lo veáis. Estos son todos los regalos, pero... ¡Uy, que me caigo! Está la copa, ahí están los Funko de Dentado, un poco de Digimon, más Funko, una figura de Vincent Valentine con una de Cloud, una figura de Ace de One Piece y figuras chiquititas. Aquí abajo, que está más oscuro, tengo los dos amigos de Cloud, la película de Pesadilla antes de Navidad, un Castillo, y abajo tengo los cascos antiguos que no sabía dónde meterlos y los he dejado ahí. Y la botella de Fuego Valirio que me regaló Creepy por mi cumpleaños de este año. Y ahí está. Esto ahora mismo es que no tiene luz. Y es que ahora mismo no se ve nada. Nada, nada, nada. Pero la verdad es que está espectacular. Tengo pensado poner en la vitrina un par de LEDs o algo. Algo, no sé qué haré. Pero tengo pensado ponérselo. Así que bueno, ahora me tengo que entretener colocando las figuritas y colocándolo todo en plan guay. Y seguramente miraré para ponerle lucecitas por abajo, porque por aquí se ve todo muy bien, pero por ahí abajo la verdad es que está bastante oscuro y me da pena. Me da pena porque está aquí encerrada a modo de protección para que no le pase nada, porque aquí en esta casa hay gente muy torpe y seguro que se cargan las vitrinas y no es plan. Así que nada, me voy a entretener poniendo las cositas y seguramente de aquí a nada grabe el montaje de las dos maquetas de los barcos de One Piece, porque es que lo estoy deseando. Y en cuantito me llegue el Funko de Sora, a la vitrina también. Pero bueno, estos han sido mis reyes. Y espero que a vosotros también os hayan traído muchas cositas. Pero yo soy muy feliz enseñando las mías, así que por eso hago este vídeo. Y nada, señores, simplemente desearos un buen comienzo de año, ¿vale? Siempre arriba, nano. Siempre arriba, tete, con el corazao. Espera. Tengo que decirlo porque igual que he empezado el vídeo... saludando de como siempre lo hacía antes, pues vamos a terminarlo como antes para empezar bien el año, ¿vale? Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo.